Hola Colo Colino, bienvenidos al canal de noticias del Coro Colo. Si amas a este club de corazón, presiona el botón de me gusta. Aquí traigo las últimas actualizaciones sobre nuestro amado club. Y hoy tengo una noticia extremadamente importante para los fieles seguidores del Colo Colo sobre las lesiones de los jugadores, pero hablando de seguidores fieles, ya quiero invitarte a suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque todos los días traigo las últimas actualizaciones aquí. El próximo martes 7 de noviembre, el Colo Colo se enfrentará al Magallanes en un partido que podría definir nuestro destino en la competencia. Sin embargo, los últimos entrenamientos han traído tanto preocupación como esperanza al entrenador Gustavo Quinteros y su equipo. La mala noticia que afectó al cuerpo técnico fue la pérdida de Jory Thompson debido a molestias físicas, lo que lo apartó de los entrenamientos recientes. La amenaza de una lesión grave se cernía sobre el monumental, poniendo en peligro la participación del jugador en los próximos partidos decisivos. Pero espera, aquí viene el giro. Antes del enfrentamiento con el Magallanes, el Colo Colo tiene una prueba crucial programada contra el Unión San Felipe este sábado, en el estadio monumental. Y este no será solo un partido de preparación, sino una oportunidad de oro para que Thompson acumule minutos y recupere su forma. Además, otros jugadores que estaban lidiando con lesiones, como Carlos Palacios, Pablo Parra y Emiliano Amor, tendrán la oportunidad de ganar ritmo de competencia. El regreso de Emiliano Amor, ausente durante toda la temporada, es particularmente emocionante para la afición. Esta situación nos llena a todos de expectación, y la incertidumbre sobre la alineación titular está en el aire. ¿Está Thompson listo para jugar contra el Magallanes? ¿Cómo se desempeñará el coro-coro en el enfrentamiento con el Unión San Felipe? Ahora es tu turno, aficionado. Deja tu opinión en los comentarios sobre este emocionante giro en el coro-colo. ¿Quién crees que debería ser titular? ¿Confías en la recuperación de Jory Thompson? ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo partido? Sigamos apoyando a nuestro equipo con toda nuestra pasión y energía.